canal de YouTube. Para las que ya me conocéis, a través del blog Con el micro y en tacones, gracias por estar aquí viéndome a través de esta nueva plataforma a la que me he animado al final. Me ha costado un poco, pero al final he dicho, venga va, si me lo piden mucho tendré que hacer vídeos. Y para las que es la primera vez que me veis, os animo también a visitar mi blog porque creo que os va a gustar y donde vais a poder encontrar, igual que aquí, maneras de combinar vuestra ropa, maneras de combinar los colores, looks diarios, belleza, truquitos, vais a encontrar un poco de todo. Hoy, para estrenarme con este nuevo videoblog, bueno, nuevo y primero, quería proponeros la idea de combinar el color rosa. Esta temporada, primavera-verano 2016, el color rosa cuarzo es uno de los colores fuertes que ha pisado las pasarelas, tanto de Madrid como Londres, Nueva York, París, y lo que vamos a hacer es intentar llevar toda esa tendencia a nuestro armario. Pero siempre intentamos combinar, por lo menos a nosotras, a todas las personas que se dedican a este mundillo, nos ha pasado siempre de el rosa al final lo terminamos combinando con blanco, con azul marino y parece que no tiene ninguna salida más. Pues bien, hoy os voy a mostrar cómo podéis combinarlo con multitud de colores. Si queréis, empezamos. Para empezar he escogido esta falda color rosa nude, es un rosa muy palo, muy clarito, es una faldita de sport y vamos a combinarla de diferentes formas. En primer lugar vamos a hacer un total look rosa y blanco, se quedaría un look muy romántico, la verdad es que elegante, aniñado, ahora que lo estoy viendo yo así, creo que puede quedar muy bien, muy favorecedor y sería pues a lo mejor una combinación un poco más clásica. Si ahora la falda, esto es lo que yo os decía al principio, le añadimos la típica blusa blanca, se nos quedaría un look también muy aniñado, muy elegante, muy afrancesado, que queda muy bien, es genial, pero le podemos dar muchísimos más toques y más estilos. ¿Alguna vez os habéis imaginado combinar el rosa y el amarillo? Pues allá vamos, porque queda fenomenal. Esta blusa amarilla es una blusa de algodón. Mirad qué gracioso queda, queda súper bonito. A ver que lo vea por si acaso no queda tan bonito como creo, que sí, queda genial, queda muy chulo. Y es una manera de romper ya la típica combinación blanco y rosa o rosa y rosa. Creo que para el verano es genial y si le añadimos unos calcetines amarillos puede quedar un look de lo más casual. Os doy el adelanto a vosotras que me estáis viendo, muy pronto en el blog podréis ver un look de estas características, con los calcetines incluidos. Sé que a mucha gente no le va a gustar, pero sé que a mucha otra le va a apasionar eso de poder combinar los calcetines que se llevan tanto ahora con un look normal de calle. La combinación clásica, rosa y azul, creo que también queda muy bien, es genial. Esta combinación yo la veo muy cursi, no sé por qué, pero también es cierto que es muy favorecedora. Son dos colores que nunca fallan y sobre todo a las personas que son de piel clarita y ojos claros, son rubias, les queda fenomenal. A las morenas les suelen quedar mejor las combinaciones más potentes, como esta que os voy a enseñar ahora, que el rojo y el rosa también puede quedar muy bien. Eso sí, tenemos que saber muy bien qué gama del rojo y qué gama del rosa. Por ejemplo, esta sería genial. Este conjunto yo lo veo súper atrevido, súper impactante y creo que es perfecto tanto para ir al trabajo como para ir de shopping e incluso para salir una noche. Efectivamente, me lo tengo que mirar yo porque si no lo miro es como que no lo creo. Y queda fenomenal. Al final, lo que tiene el look es, aparte del contraste de color, también es la caída. La caída de unas prendas de ropa es muy importante para que el look quede elegante o quede más informal, más casual. Al final, el tejido y la caída son dos puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar nuestra ropa. ¿Con qué más podemos combinar el rosa? Bueno, había guardado la camisa, pero la voy a volver a sacar. Con el camel. El marrón camel también es un color muy socorrido, es un neutro, para mí es un básico de armario, porque es un color que no pasa de moda. Esta falda concretamente es de un tejido que se llama antelina, recuerda un poco a la piel de melocotón, al terciopelo muy fino, y es un mousse de la temporada, porque ahora sabéis que se lleva todo así un poco lo étnico, lo safari,
lo del desierto. Y esta falda, según la combines, puede ser muy romántica si la combinamos con rosa, o muy cañera si le damos otro estilo, con a lo mejor un verde khaki, un verde militar, unos tonos tierra. ¿Con qué más queda genial el rosa? Bueno, con el blanco, por supuesto. Esta es una combinación clásica, que es la que habíamos hecho al principio con la falda, pero ahora la vamos a hacer al revés. El protagonista sería el pantalón con el blanco y le daríamos el toque de elegancia con la camisa. Este look es perfecto para irnos, por ejemplo, a un bautizo, a una comunión o incluso para ir a trabajar, depende del puesto de trabajo que tengamos. Creo que es muy elegante, muy clásico y a la vez sofisticado. Podemos ir muy, muy, muy bien a cualquier sitio. Esta combinación quizás sea un poquito más arriesgada, pero a mí me encanta. ¿Qué queréis que os diga? Una chaqueta de color khaki con el rosa. Esto queda genial. A ver si le podemos quitar el clip. A ver, aquí estamos. Y la vamos a superponer para que veáis el efecto. Bueno, creo que al final el resultado es bastante bonito. Le da un toque muy casual, esto combinado con un vaquero como el que yo llevo hoy, puede quedar genial y puede ser el look perfecto para irnos de shopping. Y si queremos darle un toque más sofisticado, más cañero para salir por la noche, podemos apostar por una chaqueta como la que llevo yo, que en esta ocasión os voy a mostrar una muy similar, que por cierto os tengo que decir que todo lo que os estoy enseñando es de mi tienda. Las que ya me conocéis sabéis que aparte del blog con el micro y en tacones, ahora me he embarcado en una nueva aventura, que al final no paro de embarcarme en aventuras, no sé si me ahogaré un día. Y me he montado una tienda que se llama trufaikeka.com. Es un showroom donde presto asesoría de imagen y también podéis entrar en la tienda online y comprar todas las cositas que os estoy enseñando. Bueno, y muchas más, ¿eh? Este look sería genial, a mí me encanta. A mí estas chaquetas de corte militar súper llamativas con estos brocados, esto va bordado. No sé si lo veis, os lo voy a acercar un poquito. Es genial, las botonaduras. Es súper chulo para que podamos salir diferentes un sábado por la noche, un viernes, o irnos de cena, o incluso ir al trabajo de una manera un poco más arreglada o diferente al resto del mundo, que al final parece que vamos todos igual. Bueno, y ahora vamos a hacer una combinación clásica que antes no habíamos hecho, con el típico azul marino. Le podemos poner siempre el azul marino al rosa y como veis queda fenomenal. Esto ya es un poco más clásico, sí, pero bueno, al final, si tenemos de fondo de armario mucho, mucho, mucho azul marino, es una manera de que quede fenomenal. Mirad, otra cosa que os quiero enseñar es la de un vestido y una blazer azul marino. También sería un look ideal para acudir a un bautizo, a una comunión, a un evento. Es un look bastante clásico, bastante sobrio y lo que os comentaba, según el toque que le queramos dar, le podemos poner una americana blanca, una blazer verde khaki, una en tono rosa también de la misma gama, en colores nude. Al final es un poco qué tenemos en el armario y cómo vamos a intentar cambiar esos looks del día a día. Que al final volvemos al amarillo con la misma falda. Para que veáis que no siempre tiene que ser el típico suétercito o camisita, le podemos meter una camisa blanca, un suéter amarillo de punto y al final la falda. Y creo que queda genial para el día a día. Y de momento, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este videoblog y nos vamos a ver la semana que viene con uno nuevo en el que os contaré lo que vosotras me pidáis. Ya sabéis que podéis preguntarme cualquier cosa en tendencia, modas, asesoría de imagen, personal shopper, lo que vosotras queráis. Estaré aquí para resolveros todas vuestras dudas y haceros los vídeos lo más a menos posible. Y bueno, deciros que en la cajita de aquí abajo os voy a poner ahora toda la información de las prendas de ropa, la tienda online, el blog y todas mis redes sociales para que podáis seguirme en Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, estoy en todas partes. Y nada, deciros que estoy encantada de recibiros a través de este canal y que espero veros mucho y muy pronto.